Tengan todos muy buenas noches. Bienvenidos a nuestra clase número 15. Este día, como se los hice ver en el grupo de WhatsApp, estamos finalizando nuestra tercera semana de lo que es el curso de Excel Intermedio. Estamos ya en nuestra recta final. Estamos ya a una semana de finalizar con lo que es el curso de Excel Intermedio. Quiero felicitarlos, ya he visto el avance que ustedes han obtenido dentro de lo que es el aula virtual, pero todavía tengo algunos que no me han finalizado. Por ejemplo, tengo alguien que no me ha finalizado la semana 2, otro que no me ha finalizado la semana 1 y lo tiene con el 75%. Revisen. Recuérdense que en la parte superior del aula virtual se encuentra lo que es progreso. Entonces, esto les ayuda a ustedes a poder verificar que ustedes han completado cada una de las lecciones que se encuentran ahí. Quiero compartirles, permítanme. Permítanme que. Quiero compartirles el aula virtual. Este día estamos finalizando con sección número 3, administración y seguridad en los datos. Hoy nos toca hablar de consolidar datos. Una de las acciones que debemos de interpretar y analizar correctamente, ya que podemos verlo en una función básica de una búsqueda para obtener el resultado que nosotros queremos, o nos podemos complicar un poco más para que obtengamos más rápido los resultados. Y entonces nosotros vamos a tratar esta noche de podernos complicar todo lo que podamos para poderle sacar a esta función las diferentes formas o alternativas que tenemos. Sé que para los que ya vieron en el aula virtual, presenta una forma de la forma básica de utilizar esta función, pero al final requerimos a veces mucha información de búsqueda y entonces debemos de buscar otras alternativas que nos dice la teoría que podemos utilizar con esta función. También esta función ya iniciamos con una parte donde tenemos como restricciones que nos dice Excel. Por ejemplo, puedo utilizarlo de esta manera, pero Excel me dice que puedo tener en su momento un error porque la información debe de correr, o sea, estar siempre junta para obtener resultados. Pero aún así, miren, yo les voy a enseñar las diferentes alternativas. Ustedes se quedan con las que ustedes consideran que en su vida laboral las van a poder utilizar o las requieren para obtener lo que sería el resultado. Voy a compartirles nuevamente mi presentación. Pero antes de iniciar, perdón, voy a pasar lista. ¿Dónde está usted acá? Permítanme. Y me arruino la tarde con el otro. Ahí está. Aleida Tatiana Flores. Buenas noches, presente. Gracias, buenas noches. Ana Elizabeth López. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Andrés Francisco Guzmán. Carmen María Arce. Edwin Vladimir Escobar. Erika Amanda Carrillo. Erika, buenas noches. Griselda Marina Álvarez. Buenas noches, presente. Gracias, Carmen. Gracias, Carmen. Ahorita le coloco su asistente. Dije Griselda, ¿verdad?
Yeleni Pérez Pineda. Gracias. José Ever Campos. Presente, maestra. Sí, lo llamé, Andrés. Ahorita le coloco acá su existencia, que se me hacía raro que no se encontrara. Gracias, José. Jocelyn Angélica Sea. Gracias. Carla Gabriela Argueta. Presente. Gracias. María Altagracia Chica. Presente, buenas noches. Buenas noches, gracias. Marvin Antonio Landaverde. Mirna Noemí Barahona. Roxana Abigail Canales. Presente. Gracias. Rubén Edgardo Ramos. Gracias, Rubén. Tania Lisbeth Moratalla. Buenas noches, presente. Gracias, muy amable. Muy bien, miren, voy a volver nuevamente a decir, no creo que no me contestó Edwin, Marvin y Mirna Noemí. Estos son los, ¿quiénes son los que me hacen falta? Muy bien. Como siempre, voy a presentar mi agenda, vamos a presentar el objetivo general de sesión, nuestro contenido. Vamos a explicar y vamos a desarrollar los ejercicios. Por último, nuestro foro de participación y nuestra finalización de semana número 3. Ya mañana iniciamos una semana donde van a aprender mucho. Créanme que todo lo que tratamos nosotros acá en los cursos de inglés corporativo, de poderles explicar, lo hacemos de la mejor manera para que ustedes se entusiasmen para continuar y finalizar con cada uno de los cursos que se encuentran acá. Igualmente, quiero invitarlos desde ya, si ya les han enviado un mensaje para que puedan pasar a Excel avanzado, no duden en hacerlo para que así sigan aprendiendo y puedan tener los tres módulos. Marvin, buenas noches. Ahorita, permítanme, Marvin. Marvin y Mirna, ahorita. Mirna. Marvin Antonio. Muy bien. Mirna. Y Mirna, ya le parece. Gracias, muy amable. Como objetivo general de sesión, lograr que los participantes comprendan el uso de la herramienta consolidar datos para la creación de informe. Cuando hablamos en este caso de consolidar, vamos a leer la teoría, quiero que la entiendan. Bien, ¿qué es lo que nos dice para poder ir a realizar en este caso el primer ejercicio? Dice que para resumir e informar de los resultados de hoja de cálculo independientes, puede consolidar datos de cada hoja en una hoja de cálculo maestra. Las hojas pueden estar en el mismo libro que la hoja de cálculo principal o en otros libros. O sea que al final Excel lo que hace es crearnos como una vinculación. Y porque entonces ustedes ya lo conocen bien, las diferentes formas de vincular, entonces acá no se van a perder cuando realicemos el ejercicio. Dice que al consolidar datos, ensambla datos para que pueda actualizar y agregar más fácilmente según sea, en este caso, necesario. Dice que Excel, en este caso, puede consolidar información de dos formas diferentes por posición o por categoría. Consolidar por posición
Dice que se utiliza cuando los datos en todas las hojas de cálculo están organizados exactamente en el mismo orden y ubicación. Y consolidar por categoría se utiliza cuando las hojas de cálculo tienen la misma etiqueta de fila y columna, pero las filas y las columnas no están organizadas en el mismo orden en todas las hojas de cálculo. Excel utiliza las etiquetas para unir los datos. Será necesario asegurarse de que la ortografía y el uso de mayúsculas de las etiquetas son idénticos en cada una de las hojas de cálculo que se desea consolidar por categoría. Entonces, acá tenemos dos formas para poder trabajar: por posición o, en este caso, por categoría. Pero fíjense acá, importante, que debemos de saber al utilizar consolidar, no solamente es de ver un video y aprender a hacerlo, sino que saber las alternativas que tengo para obtener el resultado y que siempre sea de una forma fácil y rápida. O sea, que lo realizo de una forma y debe de hacerlo. Y lo más importante acá, miren, buscar esa lógica que nos lleve a que el resultado nos dé correcto. Entonces, ¿qué entendemos en este caso por consolidar datos en Excel? Consolidar es una palabra que se utiliza en muchos ámbitos, pero de una manera general se refiere a resumir, integrar varios elementos en uno por. Entonces, miren, acá está la respuesta. Si nuestro jefe viene y me dice que debo de integrar diferentes meses a un cuadro para obtener el resultado que yo quiero, consolidar. Si necesito integrar diferentes hojas de cálculo que tienen información, seleccionar este rango para obtener el resultado final, ya sea de una suma, de un promedio, de un valor máximo, de un valor mínimo, ahí va a variar según la información que usted tenga, a consolidar. Si yo tengo diferentes hojas de cálculo, si yo tengo diferentes libros de Excel, ¿puedo consolidar también? Sí, porque aquí dice que lo que me decía en este caso la teoría es que si cumplo la regla que dice la teoría, que debe de estar exactamente ya sea la información completa para obtener resultado o la primera columna con la referencia de lo que son mis datos de mis encabezados, en el mismo orden, con la misma información, independientemente que dentro de las celdas a las cuales yo voy a mandar a llamar para sumar, buscar mayor, buscar menor, sean números diferentes, no importa decir la teoría. Porque al final, lo que va a corresponder va a ser mis encabezados y la primera columna, el cual es lo que va a buscar Excel para poder consolidar esta información. Ya que entendimos lo que vamos a trabajar, vamos a irnos, miren, y voy a iniciar con este ejercicio. Espero que el tiempo nos alcance para poderles explicar. Y voy a comenzar, para los que no han visto el video, para los que ya lo vieron, voy a explicar acá la forma fácil y sencilla para poder crear esta herramienta que nos da Excel. Tenemos acá, y déjenme acá medio subir. Tengo el mes de enero, donde tengo una columna y tengo los productos de enero. Tengo en este caso febrero, tengo igualmente los productos y acá está lo que serían los valores numéricos que corresponden a él. Y yéndome para acá, nosotros necesitamos saber la cantidad que corresponde al monitor, del monitor del mes de febrero,
del mes de enero y el mes de marzo. Acá, como mostraba la docente, tenemos tenemos un operador aritmético donde hemos utilizado que si B5 multiplicado por D5, al sacarlo, va a multiplicarse por el 13% para poder sacar el precio de IVA. Y en total, va a ser en este caso la multiplicación del precio con IVA por cantidad, más en este caso el precio para obtener el total. Entonces acá ya estaban las referencias de las operaciones dadas para obtener lo que sería el resultado. Entonces, acá me está marcando que la operación ya está dada en estas diferentes celdas, pero yo necesito ir a buscar las cantidades. Pero yo podría igualar, irme a esta celda, seleccionarla y después irme a la otra y entonces acá me complico y aún así pues yo voy a obtener lo que sería la suma. Pero para poder crear, y si ustedes visualizan acá, yo ya tenía, descargué exactamente como lo tenía la docente, ya se tenía hasta acá y acá como que no hubiera pasado absolutamente nada, miren. Porque si ustedes ven la barra de fórmula, me está tirando un valor numérico. Solo que Excel internamente, según la función que utilicemos, él me está tirando el resultado. Entonces, me voy a ir para la pestaña de datos, para los que estuvieron conmigo, Excel básico, ¿te recuerdan que les dije? Herramientas de datos va a ser un grupo que van a estar utilizando ustedes siempre. Entonces, miren, me posiciono en la celda, importante poder identificar la celda donde queremos el resultado. Me voy a ir a herramientas de datos y entonces yo le voy a dar acá consolidar. Hice acá un ejercicio y esto miren es importante. Explicar no significa venir de cero porque entonces se me pueden confundir más. Mejor les explico ya teniendo algo realizado porque creo que se les va a quedar más el de saber que cuando nosotros vamos a utilizar Consolidar, que es una herramienta que se ha utilizado siempre en Excel y viene en este caso desde las versiones anteriores, nosotros debemos de quitar todo aquello que ya hayamos realizado. En este caso yo ya tenía acá unas referencias. Y estas referencias deben de eliminarse porque si no acá se va a ir consolidando toda esa información y al final pues, me puede llegar a tirar un error porque no va a encontrar el resultado que yo quiero. Ahora bien, miren, yo tengo acá las diferentes funciones. Ya esto ustedes lo reconocen. En muchas de las ocasiones les he explicado que dentro de lo que sería Excel, tanto para lo que son tablas, que ahí lo vimos, estas funciones siempre van a hacer referencia para obtener un resultado. Excel tal vez comprende que son funciones primero básicas o que frecuentemente nosotros utilizamos para obtener resultados. ¿Cuándo las vamos a utilizar? Según la información que usted ande buscando y que lo quiera como resultado. Acá voy a utilizar la función suma. Y entonces vamos a mandar a llamar la referencia para obtener el total de cantidades que tenemos en cada uno de los meses para el producto escala. Entonces acá lo trabajo de la forma fácil, en donde hago referencia al mes. Voy a ir a buscar la celda que corresponde en este caso al valor y voy a ir agregando. Lo mejor de esto es que ya Excel ya entendió, comprendió que estoy buscando la celda B5. Cuando yo paso a a la hoja de febrero, quiero que se den cuenta que automáticamente ya lo tengo seleccionado y entonces nuevamente voy a darle a agregar. Me voy a ir para el mes de marzo. Recuerden que estamos llevando una secuencia y esto es lo que Excel ha entendido. Que la secuencia es de escáner de la fila número 5 y del valor de la celda B5. Entonces, ya que lo tengo acá, voy a agregar el último. Y acá, miren, este ya no. Al darle en este caso aceptar, automáticamente me da lo que sería el resultado que yo quiero.
Otra forma de poderlo utilizar para que no me dé esta acción que acabo de tener es que me voy a ir nuevamente, miren, a eliminar acá. Vamos a crear otro. Y entonces quiere decir que nuevamente me voy a ir a enero, voy a ir a traer impresora, voy a agregar, voy a darle febrero, voy a agregar, voy a dar marzo y voy a darle en este caso la opción de aceptar. Y entonces también de esta manera, automáticamente, mire, yo estoy obteniendo el total de ello. ¿Qué ha hecho acá Excel? Crearme la sumatoria de cada una de las celdas que se encuentran acá, porque yo mandé a llamar la función suma, y estoy obteniendo acá, miren, con los operadores aritméticos que ya se encuentran dentro de esta celda, en conjunto para todas las celdas hacia abajo, obtener lo que es el resultado. Pero ahora bien, esto es en la forma sencilla que consolidar me saca de apuros para que automáticamente me sume y obtener acá el resultado, pero ya en nuestra vida laboral, ustedes saben perfectamente bien de que nunca vamos a tener 10, 12, 15 valores. Vamos a llegar a tener, no sé, 50, 100, 200, 1000 valores. Entonces yo debo de buscar que esta herramienta, si la tiene Excel, poderle sacar un lucro y obtenerlo de la mejor manera. Entonces, teniendo ya este ejercicio que la docente notaba, quiero mostrárselo de una forma diferente de la lógica que yo entendí. Recuérdense que todo se va a basar siempre de la forma como usted está entendiendo para obtener el resultado más fácil y más rápido. Decía la teoría que cuando nosotros vamos a utilizar, en este caso, consolidar, podemos utilizarlo por posición y me decía por categoría. Si lo utilizamos por posición, decía la teoría que debe de llevar el mismo orden y la misma ubicación para obtener el resultado que nosotros queremos. Entonces, ya que entiendo lo que me dice la teoría, fíjense acá, miren, dejo ya estas cuatro hojas y voy a pasar a la primera. Enero, solo que le puse guión bajo uno, porque no puedo colocar dos nombres idénticos dentro de un libro. Y vean lo que yo saqué, que fue esto. Si yo necesito la sumatoria de cada uno de los meses, teniendo ya un cuadro de referencia que me da, entonces, en vez de colocar acá lo que son las cantidades, voy a colocar los meses. ¿Por qué? Porque yo tengo acá dos operaciones que debe de realizar esta celda, y tengo en este caso estos productos que conlleva esta misma información que tengo acá. Entonces, ya que tengo los cuadros creados para el mes de enero, para el mes de febrero y para el mes de marzo, mire, 25, 22, 33, ahí está la información. Entonces, en vez de crearlo de esta manera, que no me va a ayudar para obtener resultados más rápido, entonces lo voy a crear de esta manera. Porque todo se va a basar a la lógica que usted entienda para obtener resultados más fáciles. Entonces, fíjense acá, miren, lo saqué de esta manera. Yo lo entendí, que la teoría dice que debe ser igual todo. Y entonces, cada uno de los meses, yo lo voy a colocar en esta columna de la referencia que quiero, porque acá lo que he hecho es sacarlo por mes, tanto el precio como IVA como el total. Y entonces necesito la sumatoria para que Excel comprenda que me debe de dar el resultado. Pero ahora bien, no tengo ya nada en donde voy a crear la consolidación de datos, porque lo que voy a hacer es mandar a traer
exactamente el cuadro que necesito y colocarlo acá. Entonces, Excel dice en la teoría que tengo también dos formas de poderlo traer. Y esto ustedes lo acaban de ver en el cuadro que les enseñé al inicio para poder crear la primera opción de consolidar. Y es que yo lo puedo traer como valor, y eso ustedes ahorita lo están entendiendo, que valor significa como que yo me voy, en este caso, perdón, a pegar, he copiado y yo tengo una referencia de valor. ¿Se recuerdan de esta forma de pegado que ustedes ya vieron? Y también me dice que yo lo puedo pegar como vínculo, donde la teoría dice que como vínculo se me va a hacer más fácil y mejor trabajarlo, porque cada vez que realice un cambio en cualquiera de la información que tengo acá, igualmente me la va a generar donde yo cree lo que sería el vínculo. Entonces, vamos a hacerlo de la primera forma. Lo primero que debo de hacer es posicionarme en la celda desde donde va a iniciar, en este caso, la información que me va a dar, consolidar. Y entonces, miren, nos vamos a ir para la pestaña de datos. Estoy acá en la primera opción de consolidar. Y entonces, acá dice, miren, usar rótulos en fila superior, columna izquierda y crear vínculos con los datos originales. Yo voy a quitar en este momento y solamente cuando vamos a trabajar valor, entonces vamos a trabajar fila superior y columna izquierda. ¿Se recuerdan lo que decía la teoría? Fila superior, que es donde se encuentran mis encabezados, importante en Excel los encabezados, y columna a la izquierda. Entonces, lo voy a hacer de la primera forma que me dice Excel. Ya que me encuentro acá, me voy acá, selecciono todo, agregar, febrero, agregar, marzo, aceptar. Y quiero que vean, por favor, acá, miren. Tengo la misma tabla. 336.18, que eran los totales que necesitaba acá. Igualmente los tengo acá. 5.480.50, igualmente acá. 18.170.40, igual. La diferencia es que ahora lo tengo completo en milésimas de segundo. Acá me he tardado porque les estoy explicando. Excel ha sumado y ha obtenido el resultado que quiera. ¿Por qué? Porque de esta forma que lo acabo de colocar es valor. Esta es consolidado como valor. ¿Queda claro esto que les acabo de explicar ahorita o tienen alguna consulta? Con gusto, yo puedo volver a explicar. Lo importante es que les quede claro. ¿Ha quedado claro? Hola, gracias. Gracias, Carmen, muy amable. Muy bien. Esta sería entonces una forma en la cual Excel me ayuda a poder consolidar toda la información para no trabajarlo uno por uno y obtener en este caso el resultado que quiero. Ahora bien, miren, vamos a trabajarlo de otra manera. Y voy a abrir acá una nueva hoja. Permítanme. Vincular. Entonces, acá vamos a poner esto. Vamos a crear, consolidar datos, pero ahora como vinculación para que ustedes puedan ver. Si ustedes nunca han trabajado con esquemas, esquema es también una parte importante dentro de Excel.
¿Por qué me abre, en este caso, como tablas o ventanas en donde puedo visualizar la información y entre más esquemas Excel me va incorporando, yo puedo ver la información de diferente forma? Eso se ve en el tema de subtotal. Porque cuando yo trabajo, por ejemplo, un subtotal, Excel me hace tres referencias. Total completo o total general, totales de los totales que estoy obteniendo como resultado en una tabla y toda la información completa de dónde depende el resultado que estoy obteniendo. Entonces, es por eso importante saber cómo trabajar la parte de lo que son esquemas con vinculación que vamos a hacer en este momento. Me vengo para acá y entonces, nuevamente, miren, ahora sí está en blanco. Voy a hacer referencia ahora a toda la información. Mi referencia va a iniciar nuevamente con esta información, con esta información y con esta tercera. Entonces, al darle a aceptar, quiero que visualicen, por favor, que ahora en la parte izquierda tengo dos esquemas, los cuales estas columnas adicionales, grupos que se crean cuando nosotros creamos consolidado con vínculo, va a hacer referencia a lo que no me da cuando yo lo creo por medio de lo que sería valor. Cada uno de los valores numéricos que tengo acá, Excel me va a explicar qué fue lo que hizo con consolidar. Entonces, si de repente nosotros, además de obtener el resultado que estamos teniendo acá de la sumatoria de los tres valores, para obtener en este caso lo que sería el total, queremos saber qué es lo que hizo Excel, quiero que ustedes visualicen que al presionar el número uno, acá miren, aparecen lo que son más, más, más. Quiere decir que, por ejemplo, yo quiero ver qué hizo en el mouse. Esto es como trabajar esquema pie, porque me hace referencia del consolidar de datos, de ejemplo. Y acá, mire, me está diciendo en este caso el precio y la sumatoria que hace referencia. Y me voy a ir en este caso para acá, que hace la sumatoria de la referencia que tenemos acá, acá vinculada, de cada uno de los meses, miren, para obtener en este caso resultado. Esta consolidación que tenemos de 141, la tenemos acá, miren, separada, 124 y 70.63. Pero con esta forma de crear consolidado, Excel me está permitiendo de poder ver la referencia de los valores que corresponde a cada uno de ellos y saber en este caso que acá lo que él está haciendo es sacándome los totales, que es lo que yo requiero. ¿Dónde estoy viendo los totales? Acá, miren, acá se encuentra en este caso la información que hace referencia ya al primer consolidado del primer producto, que en este caso sería MAU, donde estoy obteniendo acá los 336.18. Miren la diferencia al desplazarme hacia abajo, cómo ha crecido esta tabla y que hace referencia a toda la información como pasito a pasito de lo que se hizo para obtener el resultado que nosotros tenemos acá. Ahora, cada una de las celdas que conforma este cuadro donde estamos obteniendo el consolidado, se ha creado un vínculo. Y eso quiere decir que cuando yo vaya a enero, pueda suceder que acá la persona se confundió. Y en productos, en este caso de enero que teníamos, no eran 60. Podría ser más. Entonces, este valor automáticamente debe de cambiar. Porque en una vinculación, entonces quiere decir que Excel debe de colocarme acá automáticamente la consolidación del dato que yo voy a ir a cambiar en cualquiera de estas tres hojas que tengo acá.
Entonces, esta sería la forma en que más se utiliza lo que sería consolidar o la herramienta consolidar dentro de Excel. Si solamente quiero los datos y el resultado, sería por la forma de valor. Pero si ya quiero trabajar donde vinculo y además de crearme la consolidación, me permite poder ir a colocar o cambiar los valores, excelente. Porque acá estoy obteniendo al final el resultado que quiero. ¿Queda claro esta otra forma de poder utilizar consolidar? Sí. Gracias, Tania. ¿Para los demás? ¿Queda claro para los demás? Gracias, Tania. Muy bien, miren. Esta sería la forma en cómo Excel me permite poder crear, consolidar. Tres formas, ahí me están viendo en cámara, tres formas diferentes. La forma básica, crearlo en este caso como valor o crearlo como vínculo. Al final, las alternativas son tres. Usted se va a quedar con la que usted consideró en su momento obtener lo que sería resultado. Pero esta nos muestra todo lo que se hizo así, en abrir y cerrar los ojos, para obtener este resultado que nosotros tenemos acá. Voy a compartirles mi otro libro de Excel. Permítanme que no lo tengo abierto. No, es un semana 15. Vamos a ver si este. Acá está. Vamos a cambiar ya la perspectiva de la información que nosotros tenemos. Recordémonos que Excel nos dice que nuestros encabezados, y en este caso, miren la primera columna, para la otra forma que Excel nos dice que podemos trabajar, debemos de tener en este caso lo que sería la misma información en cada una de las referencias de la primera fila y lo que sería la primera columna para obtener el resultado que nosotros queremos. Yo tengo acá trimestre 1, trimestre 2, trimestre 3, que hace referencia, bueno, yo acá coloqué un mes, puede ser que no sea así la referencia en este caso, la información que nosotros tenemos. Y acá los valores, en este caso, pues son diferentes. Miren, ahí está. Los dos son diferentes. 200, 600, 300, 500. Entonces, voy a crear acá consolidar. Ahora tenemos en este caso de referencia diferentes valores numéricos que corresponden ahora, miren, a diferentes filas. Ya acá. Nos olvidamos de operaciones que hemos hecho dentro de esta celda. Nos olvidamos de otra información que tal vez no requerimos y que necesitamos tener los cuadros que se adapten para poder crear la consolidación. Entonces, estos cuadros, cada uno tiene diferentes valores que deben en este caso de sumar automáticamente. Vean, por favor, que ahora no es uno, sino que ahora son tres valores que debe en este caso de sumar para obtener el resultado que nosotros queremos. Me voy a venir para acá. Nuevamente me voy para datos. Grupo de herramientas de datos que no se los había mencionado. Y entonces acá vamos a eliminar esto para siempre hacer el procedimiento. Recordémonos que no podemos crear sobre las referencias que ya tenemos porque entonces nos va a tirar error. Ahora bien, voy a comenzar con la primera que corresponde al mes de enero. Voy a dar a agregar y en este caso automáticamente tengo lo que es el mes de febrero y voy a dar. Muy bien, miren, ya tenemos acá la información que corresponde a cada uno de los trimestres.
para obtener lo que sería el resultado que quiero. Vamos a crear acá lo que sería la comparación que me está dando Excel con la consolidación de datos que nosotros estamos obteniendo acá de cada uno, mire, de los trimestres. Perdón, creo que acá me pasó algo. Ya sé qué fue lo que pasó, porque no me está dando el resultado correcto. Okay. Vamos a hacer caso omiso acá, porque no le dije que era lo que necesitaba, entonces por eso me estaba dando otro resultado. Entonces, nuevamente, mire, me voy a venir para acá. Este lo voy a eliminar. Y volvemos nuevamente. Enero sería aquí. Agregar. Marzo. Agregar. ¿Qué es lo que yo requiero en este caso acá como información? Entonces, ahora sí, mire, vamos a decirle en este caso lo que queremos, que sería en este caso suma. Y acá voy a hacer un cambio, porque el utilizar rótulo, les mencionaba que lo podemos colocar como categoría, que es donde toda la información es exacta para obtener resultado, o en este caso como posición. Si yo quito columna a la izquierda y dejo en este caso fila superior, entonces, acá, miren, estoy obteniendo el resultado que yo quiero de la consolidación de lo que corresponde al mes de enero y el mes de marzo. ¿Por qué de esta manera? Y si ustedes vieron la otra, en su momento me tiró error porque él no comprendió. Yo lo que necesito ahora, por cada uno de los trimestres que tengo acá, es obtener lo que sería la sumatoria de él. Entonces acá, si yo colocara en este caso, miren, esta información no está consolidando esto, porque acá en este caso solamente es una información que corresponde a un producto en orden. Lo que yo necesito ahora es la sumatoria. Y entonces quiere decir que ahora sí, tengo en este caso los valores que corresponden a él para cada uno de los trimestres de enero y marzo. Y entonces, si ustedes ven, acá tengo 300 más 200 como consolidado. Me está tirando en este caso, miren, lo que sería el valor de 500, que es el resultado que yo estoy obteniendo de cada una de las sumatorias. ¿Por qué? Porque la teoría dice que yo lo puedo trabajar de diferente forma. Cuando yo necesito la sumatoria de ellos, donde mi primera fila o la fila que corresponde a la información, estoy obteniendo acá, miren, el resultado de la sumatoria de ellos. Entonces, ¿qué pasa acá? ¿Hasta qué producto? Y si ustedes se dieron cuenta en el otro ejercicio que estaba creando, no me tiraba esta información. Ahora sí me la tira, porque estoy haciendo referencia a la primera fila, donde sé que acá lleva el orden lógico de producto 1 hasta llegar al número de productos que tengo acá. Y lo que necesito acá es la consolidación de la información de la sumatoria de cada uno de los trimestres que tiene cada uno de los cuadros en la hoja de enero y en la hoja, en este caso, de marzo. Y es donde tenemos otra alternativa de poder obtener lo que sería el resultado. Cuando nosotros trabajamos consolidar, dice la teoría que solamente tengo una alternativa cuando dentro de mi hoja se encuentra la información que yo quiero mandar a llamar para obtener el resultado. Porque si yo vengo, y en este caso, miren, voy a eliminar esto. Si en este caso yo estoy haciendo una referencia de suma y quiero crear, por ejemplo, un vínculo, no me lo va a permitir.
¿Y por qué no me lo va a permitir? Porque recuérdense que un vínculo lo que hace es poder mandar a llamar la referencia de otra hoja para obtener el resultado que nosotros queremos. Acá me va a permitir, miren, realizar en este caso la selección, pero si por ejemplo yo le doy a aceptar, automáticamente me va a tirar este error. No se pueden crear vínculos en una hoja de consolidar. Y entonces, ¿por qué era importante que yo les enseñara las diferentes formas de poder consolidar? Para que cuando ustedes se vean que desean consolidar esta información, pero depende de una misma hoja de trabajo, claro que lo van a poder hacer. La diferencia es que lo van a hacer de la primera forma, voy a eliminar esto que no me lo permitió, de la primera forma en la cual decía la teoría. Selecciono, esto lo dejen bajar acá que no me permite. Selecciono en este caso, miren, el primer rango, le doy a agregar. Acá debo de trabajar lo que sería la referencia de la segunda información. Y acá, cuando yo de aceptar, miren, acá estoy obteniendo la consolidación de los valores. 300 más 200, 500. 400 más 500, 900. Entonces, podría ser que al inicio, cuando les estaba explicando, ustedes consideraban que la segunda alternativa fuera la que más se utiliza, pero en su momento puede suceder esto. Tenemos las tablas separadas en una misma hoja y acá yo necesito obtener resultados. Y entonces, ¿cómo hago para poderlo obtener y poder consolidar en este caso estos dos cuadros? Hacerlo por medio de valor, que como les vuelvo a decir, es una palabra que ustedes entienden perfectamente ya. Dígame. Uy. ¿Alguien quería hacer una consulta? No. Entonces, ¿ha quedado claro esta forma de poder trabajar consolidar? Esta sería la cuarta forma que les estoy enseñando. ¿Queda claro? Sí. Gracias, Tani. Para los demás. Hola. Todo claro. Gracias, María. Muy bien, miren, déjenme acá abrir el libro de Excel. Permítanme que ya les saqué ahorita la pregunta que les voy a colocar en el foro. Vamos a ver, gracias, Erika. Muy bien, miren, entonces ahora sí, déjenme acá. Bueno, primero voy a cerrar este libro para ya tenerlo y entonces ahora voy a abrir este primero. Vamos a ver, ahí está. Y voy a cerrar este para no confundir. Ahorita les comparto nuevamente, solo déjenme acá abrir.
Ahí está uno y déjenme abrir el otro. Que lo abra Excel. Ahí está. Ver acá. Muy bien. Voy a compartirles en este momento. Espero que nos acabe el tiempo. Voy a compartirles pantalla completa. Ahora bien, miren. Dice Excel que si nosotros nos queremos complicar un poquitito más, que lo trabajemos por libros separados. ¿Qué pasa si la información no se encuentra así como se los he venido explicando? Hoja en hoja, poderlos mandar a traer. O sea, quiero hacerlo de otra forma diferente. Y entonces Excel nos da una quinta forma de poderlo hacer, donde en una de las teorías que leí hace una súper grande sugerencia que dice que esta sería como la última alternativa, ya que como sugerencia nos dice que la información siempre debe estar destacada dentro del libro. Pero también tenemos esta alternativa en la cual mandamos a llamar la información de diferentes libros. ¿Qué pasa si esa información está en otros libros? Y yo quiero crear ese consolidado de información. Excel, ¿me permite hacerlo? Claro que le permite hacerlo. Dos cosas, y eso ustedes lo saben como vinculación. Primero, los libros siempre tienen que estar juntos para poder que se vayan actualizando. Dos, todo cambio que generen los dos libros, automáticamente cuando usted abre el libro que mandó a llamar la vinculación, va a tirarle un mensaje donde le dice si quiere seguir con la información que tiene o quiere hacer el cambio que ya se generó en los libros, en el libro o los libros que se han mandado a traer. Esa es la única información que usted debe de saber para poder crear la consolidación. Me voy a ir para datos y entonces acá estoy. Voy a trabajar ahora completo. Siempre voy a trabajar con suma y voy a crear la primera referencia. Todo va a cambiar ahorita. Y véanme, por favor, porque les estoy mencionando eso. Referencia. Acá ustedes ya pueden ver mi escritorio completo. Yo tengo abierto enero y tengo abierto marzo. No voy a trabajarlo con examinar. Se los voy a enseñar de esta forma que les va a ayudar mejor. Me voy para enero. Y entonces voy a hacer esto. Miren, selección. Y voy a dar agregar. Importante con esto que estoy haciendo en este momento. Y fíjense, por favor. Esta información ahora es obligatoria eliminarla. Porque entonces Excel va a comprender que sigue siendo este mismo libro al que usted manda a traer. Igual como las hojas. Pasamos de una hoja a otra y Excel automáticamente la seleccionaba. Pero ahora estoy haciendo referencia a libros diferentes. Entonces, ahora sí debo de quitar la información para poder pasar a mi libro, que en este caso sería marzo. Quiero ver si tengo marzo. Y en este caso, miren, crear nuevamente la selección. Ya que lo tengo acá, voy a darle en este caso, miren, aceptar, y quiere decir que en este momento me ha generado de dos libros diferentes que no se encuentran en lo que corresponde a nuestro libro donde queremos crear el consolidado toda la información. Miren, enero, marzo. ¿Por qué enero, marzo? Porque hace referencia a los nombres que se encuentran en las hojas. Además de eso, esto también ustedes ya lo saben, vinculación que está haciendo Excel. Enero, o sea, el libro llamado enero, con la extensión .xlsx, vinculación de la celda tal para lo que es la información que yo tengo acá. Ya sea que usted lo vea como esquema de consolidación de datos o esquema
donde nos hace referencia a qué está haciendo, qué está sumando, por ejemplo, 300 más 200, 500 más 600, 800 más 900, para el producto 1 tenemos 500, 1100 y 1600. Cada vez que nosotros generemos un cambio, voy a guardar ahora el libro acá, cada vez que nosotros generemos un cambio acá, voy a guardar el libro y voy a cerrar, me voy a ir a abrir el libro de consolidar acá y vean, solamente voy a cerrar acá enero y vean por favor, miren, advertencia de seguridad, se ha deshabilitado las actualizaciones automáticas del Opiclo, habilitar contenido. Ya no me recuerdo dónde fue que hice el cambio, pero noten ustedes de acá que automáticamente cuando yo le dé habilitar, aquí estaba, miren, acá lo hizo. Acá fue donde realizó el cambio, porque ahí fue donde él hizo el cambio. Y está trabajando con consolidar de una forma diferente de poderlo trabajar. ¿Queda claro esta forma de poderlo trabajar o tienen alguna consulta? Está claro. Muy bien, miren, estamos finalizando la semana número 3. Voy a nuevamente a colocarles la pregunta de este día para que ustedes puedan ya trabajar en lo que es el foro de participación. Les comparto en este momento. Perdón, ya ustedes ya lo vieron acá. Ahí tenía ya que estaba formulando en su momento la pregunta que les quería hacer. Dice, miren, para poder trabajar consolidado tenemos dos formas diferentes. ¿Cuáles serían? Se las mencioné en la presentación, ahí están, consolidar. Dice que usted puede consolidar información de dos formas diferentes. Se las mencioné a la hora que estábamos trabajando. Entonces, acá les dejo la pregunta. Para poder trabajar consolidado tenemos dos formas diferentes. ¿Cuáles serían? Entonces, vayan contestando el foro, con gusto les voy a estar dando respuesta. Tal vez no ahora, pero sí el día de mañana voy a tratar de poder ir solventando acá las interrogantes que ustedes han hecho. Estoy pendiente de mandarles el correo, créanme que estoy revisando bien. Vi que tenían una duda en el último ejercicio, voy a tratar de... ya que me los enviaron, ahí les voy a mandar la resolución si llegaran a tener mal. Por ahí les voy a mandar la respuesta que tendría que haber sido la correcta, si fuera así. Si no, pues yo voy a estarles enviando la información por medio del correo. Dejo de compartir. Nos vemos primero Dios el día de mañana. Pasen todos feliz noche. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Descansen.